Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo están los audios? ¿Me escucho? Sí, vale. Perfecto. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer... un momento. Vamos a hacer el mismo juego en la versión de escritorio y en la versión de Scratch 3.0 y en la versión Scratch Junior. Vamos a ver qué... Lo difícil que es a veces hacer un juego en Scratch Junior si queremos co cogerlo de Scratch, porque las herramientas son muy 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 diferentes y tiene muchas menos cosas, es mucho menos, se pueden desarrollar mucho peor los juegos en Scratch Junior, evidentemente, porque está enfocado a niños más pequeños, ¿no? Entonces, este juego que lo hemos hecho en la academia un par de veces es divertido y os lo voy a enseñar para que veáis lo que es. Voy a jugar una partidita muy rápida. Luego os enseño la versión de Scratch Junior, que es bastante más cutre que esta, evidentemente. Es bastante más pobre. Y luego empezamos a programar. Hacemos Scratch 3.0 y luego pasamos a Scratch Junior, ¿vale? Voy a abrirme aquí una ventanita de Twitch para que vea que está todo bien. Perfecto. Vale. Vale, pues vamos a hacerlo sin hacer la introducción ni nada, ¿no? Vamos a hacer el juego en sí. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Voy a dejar aquí. El juego consiste en... Esta es una pelotita que va de esquina a esquina y cuando aprieto espacio, pues la pelota tiene que bajar por el agujero central, por aquí. Entonces me sobra un punto, ¿vale? Y si toco las paredes, que son lo morado, entonces pierdo, ¿vale? Entonces voy a empezar a ver qué tal se me da. Si os fijáis, cada vez que le doy al espacio, la pelota baja, pero aparte cuando vuelve a su posición original, lo que hace la pelota rebota de pared en pared, cada vez va más rápido, ¿vale? Va aumentando la velocidad para que el nivel de dificultad del juego pues aumente, ¿vale? Aquí esto consiste en ver cuántas veces consigues que la pelota baje sin que toques la pared, ¿vale? Ahora he hecho 11. Y el récord está en 37, ¿vale? Si queréis buscar este juego para jugarlo, pues se llama Drop Copy. Por aquí, Drop Copy. Lo ponéis y podéis... En el perfil de Tecno Aprendo Games podéis jugar a este juego. Creo que está publicado, sí. ¿Vale? Entonces, esta es la versión... Vamos aquí. Esta es la versión que tenemos de Scratch 3.0. Si la... Para que veáis un poquito... Bastante compleja, ¿no? No vamos a hacerla toda, no vamos a hacer lo de los récords ni la pantalla inicial, pero sí que tiene no mucha, pero bueno, algo tiene, ¿no? Está bien. Se puede hacer fácilmente. Muy buenos días. Vale, entonces tenemos este y luego tenemos la versión que hemos hecho de Scratch Junior, ¿vale? Esta es la versión de Scratch Junior. No tiene nada que ver, realmente. He hecho lo que he podido para intentar adaptarlo, ¿no? Entonces, ya para empezar, vemos que los rebotes no son iguales y no puedo apretar una tecla, ¿no? Tengo que apretar, crearme una tecla, yo me la creo. Me creo una tecla y una vez me creo la tecla, pues mando un mensaje para que la pelota baje. Ahora vemos que la pelota no va a bajar, no ha vuelto a su posición original perfectamente. Son cosas que, evidentemente, es mucho mejor Scratch 3.0, ¿vale? Y tampoco sumamos puntos porque no podemos hacer variables en Scratch Junior, ¿no? Entonces vamos a empezar, si os parece, por Scratch 3.0, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, voy a salir de aquí y voy a crearme un... voy a crear... Bueno, créame, no. Voy a entrar en a mi perfil, ¿vale? De Scratch. Aquí no. Iniciar sesión. Vale. Y vamos a crear un nuevo... ¿O sea, me escucha? Sí, ¿no? Vale. Vamos a crear un nuevo... El juego desde cero. Vamos a crear el juego desde cero. Ahora, un momento. Se me oye, ¿no?
Si me podéis confirmar, perfecto, vale. Muy bien. Vale, ¿cómo creamos el juego? No vamos a hacer lo que es la introducción del juego, ¿vale? Vamos a hacer directamente el juego con la pantalla y la pelota y ya está. Vamos a ver que no son muchos elementos. Voy a eliminamos el gato, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es buscar una pelota. Voy a coger la pelota, ya la tengo, ¿vale? Lo siguiente, aparte de la pelota. Me escucho raro, no sé si me escucho bien, ¿vale? Sí. Aparte de la pelota, necesitamos aquí abajo. ¿Me lo he borrado? A ver si me he borrado. Vale, empiezo. Voy a necesitar una barra, pero esa la voy a hacer luego, ¿vale? Voy a hacer el escenario. Aquí está el escenario. Vale. Voy a hacer el escenario, que el escenario, si os acordáis, pues es un fondo, simplemente. Pinto un fondo, ¿vale? Voy a pintar un fondo de cualquier color, me da absolutamente lo mismo. ¿Vale? Voy a hacer un fondo plano, liso. Sin borde. Le quito el borde. Y lo que voy a hacer es un recuadro. ¿Vale? Hago el recuadro. Y voy a hacer las paredes por la que la pelota baja. Entonces, para hacer las paredes, voy a hacerlas de otro color también, ¿vale? Voy a hacerlas así, morado, por ejemplo. Entonces voy a hacer las paredes. Voy a hacer aquí una, así. Aquí hago una y voy a hacer luego, voy a hacer un control C, control V, control C, control V, así tengo ya la otra del mismo tamaño. Si lo vemos, se nos queda demasiado difícil, ¿no? Entonces voy a hacerlo un poquito más pequeño todo, así y así. Así más o menos yo creo que está bien, queda bien aquí en la parte derecha, ¿no? Muy bien. Perfecto. Así podría ir bien, ¿vale? Luego, la pelota. Voy a cambiar el color a la pelota porque si no se va a confundir bastante. La pelota tiene que ir rebotando de aquí a aquí, de un lado a otro, y luego tenemos que darle el espacio y que baje. Cuando baje, tiene que volver otra vez a rebotar aquí a los bordes, ¿no? Entonces, voy a crear un objeto que esté aquí, que no se verá, que será. Cuando la pelota toque ese objeto, entonces la pelota volverá aquí, ¿vale? Entonces voy a crear una barra y la voy a poner aquí y la voy a esconder, ¿vale? Vale. Tenemos la pelota y voy a crear la barra. Creo un nuevo objeto. Lo pinto. Y creamos una barra. Le quitamos el borde para que no haya un borde negro que moleste. Para crear la barra voy a hacer un rectángulo. Y el color que voy a coger es este. Bueno, un momento. Esta es la barra. Más pequeña, evidentemente. Esto es muy grande. Más o menos un poco más larga voy a hacerla. A ver, tengo que ver qué. Ahí, perfecto. Ese tamaño está bien, ¿vale? Un poquito más pequeña, voy a hacerla. Ahí. Y lo que la voy a hacer ahora es del color amarillo. Color amarillo, aquí. Pensaba que podía copiar este y no, no puedo. Vale, no pasa nada. Voy a hacerla del color amarillo, así se disimulará un poco con. Con el fondo, ¿vale? Vemos que está bastante disimulado, no se ve casi nada. Ahí lo tenemos. A ver.
Vale, perfecto. Estaba comprobando que tenía el audio bien. Muy bien. Ya tenemos los dos objetos. Ahora ya podemos empezar a programar, porque ya no necesitamos nada más. Es hacer la programación y listo, ¿vale? Vamos a empezar por programar la pelota. Y le vamos a decir a la pelota, lo único que tenemos que decirle es que vaya rebotando de un sitio para otro. Y ya está, algo así súper sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Estamos en la pelota, ¿vale? Y a la pelota le voy a decir eso, que rebote de un sitio para otro. Lo primero le voy a dar una posición para empezar, ¿no? Voy a colocarme la pelota aquí, en la esquina, para determinar en qué posición está. Entonces, ahora esa pelota está en esta posición, ¿vale? Voy a darle ese punto de partida siempre. Le voy a decir que apunte en dirección 90 grados, para que no se vaya hacia abajo, que vaya siempre paralelo a la línea del suelo. Apuntar en dirección 90. Y también le voy a decir que no rote, ¿vale? Hay un bloque para que no rote y también se puede hacer desde. Ahora os voy a enseñar las dos cosas, ¿vale? Fijar estilo de rotación, pues no rotar. Ya está. Eso lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer también. Aquí vemos la dirección que pone 90, se puede cambiar. Y aquí también podemos poner no rotar simplemente apretando aquí, en lugar de poner este bloque. Pero bueno, lo pongo y así veis varias formas de hacerlo también. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con la pelota? Nada. No pasa absolutamente nada. Si yo le doy play a la bandera verde, va a esa posición, que es donde está, apunta en una dirección, pero no se mueve. Y no rota, o sea, no pasa nada. Lo que tenemos que decirle es que empiece a moverse hasta que apretemos la tecla espacio. Cuando apretemos la tecla espacio, dejará de moverse, ¿vale? Entonces, hay un bloque en control que es. Un momento, esto pongo aquí. Repetir hasta que, ¿vale? Con repetir hasta que, va a hacer todo lo que pongamos dentro, lo va a hacer siempre. Hasta que pase lo que yo voy a poner aquí, ¿vale? Que es apretar la tecla espacio. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Para que se mueva, tengo que decirle que se mueva 10 pasos, por ejemplo. Y lo que hace ahora es esto. Se mueve 10 pasos. Y repetir hasta y apuntar. Ay, perdón, y rebotar si toca un borde. Que si toca un borde, rebotar. Ya está. Ahora siempre. Va a repetirlo siempre porque no le he dicho hasta cuándo tiene que parar, ¿no? Entonces, vamos a hacer que pare. La tecla, bueno, la tecla que yo he usado es tecla espacio presionada, ¿vale? Cuando apretemos la tecla espacio, lo que hará la pelota será básicamente pararse. No hace nada más. Se para. Entonces, si quiero que pase algo ahora, tendría que ponerlo todo aquí abajo, a continuación, porque ya ha salido de este repetir hasta que, de este bucle. Ha salido de aquí y ahora está esperando nuevas órdenes, ¿vale? Vamos a hacer que caiga la pelota. Entonces, para que caiga, voy a crear todas las variables ya, así las tengo hechas, ya que creo una. Vamos a crear una variable que se llame gravedad, ¿vale? Para empezar, creamos esa. Gravedad. Vamos a usar también luego la variable puntos, la voy a dejar creada ya también. Puntos y creamos también la variable velocidad, porque luego lo que haremos será que la pelota vaya aumentando de velocidad, ¿no? Entonces tenemos que crear esa variable. Ahora se mueve, entonces no aplica ahora el movimiento a la velocidad, a la variable, pero luego para que aumente necesitamos que crear esta variable. La dejo creada ya. Y tenemos las tres variables que vamos a necesitar para hacer el juego creadas, ¿vale? Ahí está. Los voy a dejar aquí para que se vean, luego los quitaré, pero así veis cómo funcionan todas, ¿vale? Entonces, al principio del todo de la partida, la gravedad va a ser cero, ¿no? Al principio, bueno, a partir de aquí. Aquí es cero también, ¿no? Pero ahora empiezan las órdenes de caída de caída de la pelota. Entonces empieza toda la gravedad. Podemos poner aquí que la gravedad, el valor inicial es cero, ¿vale? Y lo que le voy a decir es que si tocamos la barra, que bueno, vamos a verlo.
Vamos a hacer que caiga directamente. Hacemos que caiga. Lo que pondremos a continuación será que caiga. Y si toca la barra, entonces tendrá que volver la pelota aquí. Y haremos más cosas, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que caiga, ¿vale? Para eso vamos a poner otro repetir hasta que. Que será hasta que toque la barra en este caso. Si vemos aquí el repetir hasta que, ¿vale? Vamos a ver cómo reacciona a. Vamos, voy a ponerle simplemente sumar ahí, ¿vale? Vamos a hacerlo poco a poco y así veis cómo Y es eje vertical. Entonces, si sumamos a Y, si el valor de en Y de ahora mismo de la pelota es 83, si sumamos 1 será 84, si sumamos 2 será 85, si sumamos así, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que baje, como quiero que baje, lo que tengo que hacer es restarle a la Y. Voy a buscar sumar Y, ¿vale? Vemos aquí 10. Pues lo que le voy a hacer es restarle 1, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va sumando todo el rato 1 hasta abajo. No quiero esto, quiero que parezca que cada vez vaya más rápido, ¿no? Para eso vamos a utilizar la variable gravedad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que constantemente menos 1. Sumar a gravedad menos 1, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es ponerle gravedad. Sumar ahí gravedad. ¿Qué hace ahora? Mirad aquí, esta parte de aquí, cómo reacciona, ¿vale? Ahora lo que está haciendo es sumar constantemente menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, esta gravedad, vamos a verla. ¿Veis cómo cada vez, ahora y todavía sigue, ¿vale? Porque va a seguir infinitamente. Hasta que le demos a la bandera verde, va a seguir así. O hasta que ahora le demos la orden, que se la vamos a dar cuando toque la barra aquí, de que suba arriba, ¿vale? Aquí lo tenemos. Lo que quiero es que cuando toque la barra, deje de hacer esto, ¿vale? Entonces, este repetir va a funcionar hasta que toque la barra de aquí abajo. Vamos a verlo. Tenemos aquí, ay, en sensores, perdón. Voy a ponerle, en lugar de objeto 1, voy a ponerle el nombre barra, así me aclaro más. Y ahora tengo que buscar si tocando. Entonces, ahora va a sumar gravedad constantemente hasta que toque barra. Cuando toque barra, vamos a comprobarlo. Para, ¿vale? Porque la orden está, ya ha salido de la orden y viene hasta aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tocamos la barra? Lo primero, que la pelota tiene que volver arriba del todo, ¿no? ¿Vale? La pelota tiene que volver arriba. Y ya hemos sumado un punto. Para empezar, tenemos un punto de más, ¿vale? Entonces, vamos a sumar el punto. Por lo menos ya tenemos un punto. Sumar a puntos 1. Entonces, comprobamos. Hemos sumado un punto. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a decirle que se reinicie, básicamente, ¿vale? Que cuando llegue aquí abajo, he perdido mi ratón, ¿dónde está mi ratón? Aquí. Que cuando llegue la pelota aquí abajo se reinicie todo. Entonces, para que se reinicie todo, tenemos que decirle que vuelva aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Con un mensaje, muy fácil. Aquí está. Vamos a enviar un mensaje y ese mensaje lo vamos a llamar iniciar, por ejemplo. Iniciar. Ahí lo tenemos. Vale.
¿Qué pasa? Alguien tiene que recibir el mensaje este, ¿no? Para que se reinicie. Lo que voy a hacer es, en lugar de poner aquí esta bandera verde, voy a ponerle a recibir iniciar. Así de fácil. Y en la bandera verde voy a poner enviar iniciar. Así conseguimos que todas nuestras órdenes entren en bucle, ¿vale? Porque le doy a la bandera verde, se inicia, iniciamos la partida, viene hasta aquí, y cuando la pelota toque aquí, se vuelve a iniciar, aquí, boom, ¿vale? Y empieza a rebotar otra vez, ¿vale? Así, muy facilito. Vamos a comprobarlo para que veáis lo fácil que ha sido esto. ¿Veis? Cuando toca la barra, vuelve todo a empezar otra vez, desde cero. Así. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a crear niveles de dificultad. ¿Vale? Niveles de dificultad. Un nivel de dificultad en el sentido de que vamos a hacer que cada vez que hagamos un punto, pues aumente la velocidad, ¿no? Para eso hemos creado la variable de velocidad. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que poner la variable de velocidad, pero tenemos que ir aumentando esa velocidad progresivamente, ¿vale? Cuando subamos, cuando la pelota toque aquí. Entonces, después de que toque aquí, que es esto, repetir hasta que toque la barra, que lo tenemos aquí. Una vez pasa esto, subamos el punto, enviamos iniciar y ahora tenemos que ir más rápido. ¿Cómo hacemos que vaya más rápido? En la variable que hemos creado, que está aquí, ¿vale? Sumar a velocidad 1. Entonces, si la velocidad inicial es 10, ¿vale? Lo puedo poner aquí, por ejemplo. Si la velocidad inicial es 10, luego va a ser 11. Cuando tengamos 2 puntos será 12. Cuando tengamos 3 puntos será 13. Así sucesivamente, ¿vale? Irá aumentando siempre. Bueno, aún no, aún aumenta porque los pasos son estos. Ahora lo tenemos igual. Vamos a ver la velocidad. Velocidad. Aquí nos aumenta, pero si os veis, si os fijáis, la variable aumenta, pero la pelota sigue yendo todo el rato a la misma velocidad, ¿vale? Porque nos falta añadir el dato aquí a nuestro movimiento. Entonces, toda la velocidad esta velocidad que irá aumentando, se irá poniendo aquí, ¿vale? Hay que dar una velocidad inicial, claro que no lo he hecho. Vamos a dar una velocidad inicial de 10. Dar a velocidad el valor de 10. Le damos una velocidad aquí a valor de 10 y ya está, ¿vale? Ahora va 10, la velocidad inicial. Vemos que ha aumentado 1. Y si voy a hacerlo rápido para que veáis que cómo aumenta la velocidad, ¿verdad? Que sí que se aprecie. Entonces, yo creo que se está apreciando que cada vez es más rápida la pelota, ¿no? ¿Vale? Ahora va a 17, a 18. Y va aumentando bastante la velocidad, ¿vale? Lo dejo aquí. ¿Qué pasa? Que tengo muchos puntos, vamos. Tengo que reiniciar los puntos desde cero también. Igual que hemos dado a velocidad el valor de 10, tenemos que dar a puntos el valor de cero inicialmente, ¿vale? Entonces, empezamos con 0 puntos, empezamos con 10 de velocidad. Vale. Esto de aquí, hola, vale. Esto que tenemos aquí, puntos y velocidad, no, gravedad. Gravedad, puntos y velocidad, que son las variables, no nos hacen falta ahora. Ahora la única que nos hace falta es la de los puntos, ¿no? Entonces, esto podemos quitarlo aquí, ¿vale? La velocidad no nos hace falta ya, no hace falta saberla. Y la gravedad tampoco hace falta saberla, ¿vale? Entonces, con tener los puntos aquí ya nos va bien. Por ejemplo, vamos a tamaño grande. Así queda más chulo. ¿Vale? Nos queda solo
Una cosa, yo creo. Nos queda. Sí, perdón. A ver. Vale. Nos queda solo que cuando toque el morado este, perdamos la partida, ¿vale? Es lo único que nos queda por hacer, yo creo. Está todo hecho, sí, está todo hecho. Vale. Si no hacemos la introducción, es un juego, es corto de hacer, se puede hacer bastante rápido. No tiene mucha dificultad y es fácil de jugar y es entretenido. Vale, vamos a hacer que si la pelota toca esto, que perdamos la partida, ¿vale? Podemos hacerlo, voy a hacerlo aparte. Vamos aquí a eventos, sacamos otra banderita y un condicional. Y un por siempre que no falle. Y le quiero decir que siempre que toque el color este, entonces que se para, ¿vale? En sensores, tenemos que decirle que aquí vemos el color, si tocando el color, ¿vale? ¿Cómo selecciono este color? Muy fácil, vengo aquí, aprieto aquí, aprieto aquí y selecciono tal cual, así, sencillo. Si tocando esto, entonces control, detener todos, ¿vale? No voy a hacer una pantalla de Game Over ni nada. Lo que sí que voy a hacer es, porque ya está, el juego ya está hecho, ¿veis? Es rápido de hacer y divertido. Entonces voy a echarme una partida, a ver cuántos puntos consigo hacerme, y luego pasamos a hacer la versión de Scratch Junior, que es parecida a esta. Más fácil para niños pequeños. Vamos a ver si consigo llegar a los 15. A los 15. No me ha, he hecho así porque he visto que me ha fallado. A ver qué me ha fallado. Sí, tocando color, detener todos. Y no se ha detenido. Voy a hacerlo otra vez. No habrá cogido bien el color. Es raro esto. Sí, tocando color, detener todos. Vale. Ahora sí, voy a comprobarlo otra vez en el otro cuadro. Perfecto, ¿vale? Pues vamos a jugar un poco, a ver si conseguimos. A ver si conseguimos hacer aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Vale. A ver si conseguimos 15 puntos, venga. El juego está hecho en nuestra página con que vaya aumentando la velocidad 0,5 por cada punto. Y aquí yo he puesto que aumente 1 por punto. Entonces, bastante más complicado. Tan complicado que ya solo he hecho 6 puntos. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos. Este es el Drop Ball. Es un juego, ¿veis? Que no tiene. Solo tiene esto. Si no hacemos la introducción, solo tiene esto. Utilizamos estos bucles de repetir hasta que yo personalmente no los suelo utilizar mucho porque utilizo otro tipo de utilizo más el condicional que esto y ya está, no es muy complicado. Entonces os voy a enseñar ahora hacer el otro, la versión de Scratch Junior, ¿vale? Entonces voy a venir aquí, lo tengo aquí creo, aquí está, ¿vale? Vale. Este lo tengo hecho ya. Voy a hacerlo de cero, ¿vale? Para que lo comprobéis. Pero para que veáis la diferencia, claro, aquí no es lo mismo. No va el espacio. Tengo que crearme un botón, ¿vale?
Y luego, como la pelota no rebota en los bordes, que tienes que hacer tú el rebote, no hay una tecla como rebotar si toca un borde como en Scratch 3.0, pues entonces no es muy preciso. Pero bueno, para que veáis, se ha quedado loco esto. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Vale. Voy a empezarlo de cero, ¿vale? Y voy a empezar por eliminar el pobre gatito y por crear el fondo. Voy a pintar el fondo. El fondo podría ser... Vale. Y voy a duplicar esto. Vale. Lo duplico y me lo llevo. Ahí lo tenemos. Clavado. Vale. Luego con la tablet creo que es más difícil hacerlo así, ¿vale? Entonces, con la tablet tendréis que hacer el cuadrado más grande todavía. Y luego tendríais que... ¡Ay, no! No puedo hacer... No puedo hacer... Claro, no puedo hacer fondo. Tengo que hacer... Rectifico. No va a ser un fondo, ¿vale? Va a ser un objeto. No va a haber fondo directamente. Vale. Mira, aquí tengo creado ya. Pero lo voy a crear de cero. Vamos a hacer este objeto. Porque como aquí no detectan colores, no podemos decirle si toca ese color, párate. Tenemos que decirle que cuando dos objetos se toquen, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo así. Tenemos que crear un objeto que sea esto. Duplicamos y me lo llevo. Si nos queda así, entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo muy grande. Y aún así, mira, ¿vale? Voy a ver si se puede modificar un poco. Si lo hacemos así, por aquí. Haciéndolo grande así, no sé si servirá de algo, pero bueno, se intenta. Lo que voy a hacer es una separación bastante más grande. Algo así. A ver si queda bien o no. Queda exactamente igual, ¿vale? Voy a probar... A ver... La pelota la tengo, pero este voy a ver si lo puedo modificar, ¿vale? Se me está volviendo loco. A ver si encuentro el dragón. ¿Dónde está el dragón? Me está seleccionando cosas solo. Nada, fuera. ¿Dónde está el dragón? Aquí está el dragón, vale. Este truquito del dragón está muy bien. Te coges el dragón y editas ese personaje, entonces es más grande, puedes pintar más cosas.
como que la pantalla es más grande, más tiene más píxeles para dibujar, básicamente. A ver si funciona o no. Yo creo que no nos ha hecho mucho, pero bueno, había que probar. Vamos a probar. Hola, hola. Bien. No. Tú no. Tú no. No, no ha sido de mucha utilidad. Lo que vamos a hacer entonces es separar esto y listo. Más fácil para la pelota. No nos sirve, ¿eh? Vale. Hay que ir probando. Entonces ahora... Así se van a quedar. He decidido que voy a hacer esto. No sé por qué no lo he pensado antes. Voy a hacer dos. Y listo. Así va a quedar mejor. Vale. Un cuadrado. Es uno. Ya había podido haberlo hecho antes así, ¿eh? Y aquí el otro. Vale. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? Ahora sí. ¿No? Mucho mejor. Vale. Ya está, podemos empezar a programar porque no hay más personajes. Bueno, sí, perdón, la flecha. Tengo ya creadas una flecha para abajo, esta misma, por ejemplo. ¿Vale? Ahora esto va a ser. La pelota va a estar todo el rato así. Vamos a empezar con esto, ¿vale? Voy a dar una salida aquí. Y le voy a decir... Aquí con la rejilla puedo contar los pasos, ¿vale? Son 20, la pelota ocupa 2. Pues matemáticas, 20 menos 2, 18 pasos. 18 pasos hacia allá y evidentemente si tiene que volver, como aquí no hay un, si toca un borde rebota, pues le damos otros 18 pasos hacia ese lado, ¿vale? Vamos a ver y le vamos a poner un bucle infinito. Aquí está. Muy bien, Sergio. Esto se lo ponemos en la pelota, ¿vale? Lo arrastramos y lo ponemos en la pelota. No, no esto de aquí. Ahí está. En la pelota. No os confundáis. Y vemos la pelota. A ver cómo va 18 pasos para allá. 18 pasos para allá. Clavado, ¿vale? Para darle un efecto más chulo también, esto no estaba en el otro, pero... Lo acabo de pensar ahora. Para dar un efecto más chulo, vamos a ir diciéndole que rebote, ¿vale? Que rebote, que la pelota gire. Para que lo haga al mismo tiempo, tenemos que coger dos líneas de código, por así decirlo, ¿no? Y vamos a decirle que gire. Si le decimos así que gire para siempre, a ver cómo queda. Bueno, esto, ¿vale? Queda así. Está bien, vemos que está trabajando mucho este bucle. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es decirle... Así no está trabajando tanto, ¿no? Vale.
La pelota va dando vueltas, está, así está más chulo. Me gusta más. Listo. Lo siguiente que tenemos que decirle, si tocamos la flecha con el dedo en la tablet, entonces la pelota tiene que bajar, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a la flecha y le decimos a la flecha, exacto, si te tocamos, si te tocamos con el dedo, así, clic, entonces voy a mandar un mensaje, ¿vale? ¿A quién le mando mensaje? El mensaje se lo tengo que mandar a la pelota. Y la pelota tiene que recibir ese mensaje, ¿vale? Y empezar a hacer lo que tenga que hacer. Una cosa que me acabo de fijar es que va demasiado lenta la pelota esta. Entonces, podemos aumentarle la velocidad también a la pelota. Aquí. La lástima es que tampoco se puede aumentar mucho más. Pero sí que va más rápido, ¿no? Queda mejor. Queda mejor. Vale, muy bien. Lo que estábamos haciendo. A la flecha le decimos, cuando le toque con el dedo, entonces manda un mensaje a la pelota y la pelota lo que tiene que hacer es dejar de moverse de lado a lado, dejar todo lo que está haciendo y empezar otra acción, ¿no? Y esto lo hacemos, primero tenemos que recibir ese mensaje. Recibimos el mensaje. Aquí lo abre, o sea, envía el mensaje cerrado y aquí abre ese mensaje, los dos naranjas, ¿vale? Para que la orden sea esa. ¿Y cómo le digo, oye, para de hacer lo que es de moverte? Pues con un stop. Con este stop, ¿vale? Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Se ha parado. Ahora hay que decirle que baje. Que baje básicamente es contar pasos. A ver, voy a ponerlo aquí. Uy. Que empiece aquí, sí. ¿Cuántos pasos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pasos. Vamos a probar con 12 pasos. Si nos pasamos, pues ponemos una menos. Pasitos. Vamos a comprobarlo. Ahí, claro, he tocado esto y esto va aquí. Tiene que estar justo pegadito aquí. Y ya no hay que tocarlo más. Vale, vemos bien. Va perfectamente. Voy a quitar la rejilla. Y... Vale, perfecto. Hace 12 pasos aquí abajo, que es lo que yo estaba buscando. Ya lo que tengo que decirle... No puedo decirle que me sube puntos porque aquí no hay puntos, no que podemos crear variables, pero sí le puedo decir vuelve donde estabas antes, ¿vale? Y sigue girando todo el rato. Entonces, volver donde estabas antes a tu posición inicial, que es esta. Tenemos esto, por suerte, en Scratch Junior tenemos esto. Si no, sí que no se podrían hacer muchas cosas. Vuelve a tu posición inicial, ¿vale? Vamos a ver qué funciona. Llega hasta aquí abajo y una vez llega hasta aquí abajo. Hemos visto que vuelve a la posición inicial, ¿vale? Entonces, ahora tiene que reiniciarse todo el proceso otra vez. Este proceso lo podemos reiniciar básicamente haciendo así. Mandando otro mensaje, ¿vale? ¿Dónde están mensajes? Aquí. Hemos utilizado el mensaje naranja. Ahora, como son órdenes diferentes, vamos a utilizar otro color de mensaje. Voy a poner, por ejemplo, voy a seguir un orden. El mensaje rojo, ¿vale? Y tiene que volver a hacer esto. Y ya está. Fácil. Voy a probar una cosita. A ver. Podemos hacerlo. Hola, sí. De una forma sencilla, que es dándole esta orden otra vez, que es recibir el mensaje rojo. Y estos bloques los copiamos tal cual. Y le decimos...
que haga todo esto otra vez. Justo exactamente lo mismo. Aquí, aquí y el bucle. Así nos tiene que funcionar. Eran 18 pasos, sí, y 18 pasos. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Ahí iba a apretar el espacio como en Scratch 3. A ver. Vale, ahí lo tenemos. Y faltaría el giro, porque vemos que ha dejado de girar, ¿no? Faltaría ponerle recibir mensaje rojo y que haga también estos giros, ¿vale? Estoy pensando que a lo mejor se puede hacer una. Voy a probar una cosa, ¿vale? A ver si. Mensaje rojo. Mensaje rojo. Mensaje rojo. Mensaje rojo. Mensaje rojo. Vale. Ay, estoy apretando el espacio todo el rato. Vale, así se puede hacer también. En lugar de duplicar el código dos veces, lo único que he hecho, esto lo quito y va a funcionar perfectamente, ¿vale? Lo único que he hecho, en lugar de la bandera verde inicial, le he puesto el mensaje rojo, ¿vale? Y a la bandera verde le he dicho que mande el mensaje rojo. Aquí y aquí había una bandera verde que la he cambiado por un mensaje rojo, ¿vale? Que es lo que es como si tuviera una bandera verde, porque en la bandera verde lo que hace es activar estas dos. Entonces es lo mismo, ¿vale? Así nos ahorramos líneas de código. Y está mejor así. Y funciona perfectamente, ¿vale? Ah, nos falta decirle que si toca el negro, funciona siempre, ¿vale? Que si toca el negro, que acabe la partida, ¿vale? Vamos a decirle eso. Esto lo tenemos aquí así. Vamos a crear una pantalla de Game Over. Aquí. Tengo ya una hecha, así que voy a aprovecharla. ¿Vale? Una pantalla de Game Over vuelve a jugar otra vez. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle a este y a este que si alguien le toca. Ahí está. Que si alguien le toca, que vaya a la pantalla aquella, ¿vale? Eso está aquí, Mr. Coin. Y esto lo copio aquí y lo copio aquí, ¿vale? Para que comprobar que me funciona, vamos a ver. Ay, apretando el espacio otra vez. Vale, perfecto. Lo que tengo que hacer aquí es, por ejemplo, voy a coger la pelota para hacer un botón de reinicio. Aquí tenemos la pelota. Ahí está. Voy a modificar esto un poco. Y voy a poner como una especie de flecha que señale a la pelota, como que tienes que poner la moneda ahí. Amarillo chillón. Y línea gruesa. No pinta bien ahora porque. A ver. A ver cómo puedo pintarlo aquí.
Si veis, estoy intentando dibujar un lado y me sale. Es complicado, ¿vale? Hay que hacerlo en el ordenador. Bueno, esto, aunque parezca mentira, esto es una flecha. Voy a intentar hacerla otra vez. Porque yo estoy dibujando aquí y se me va a dibujar otro lado. Y este truco, pues en la tablet sé cómo solucionarlo, pero en el ordenador no. Vale, ahí está la flecha. Vale. Vamos a decirle que si tocamos aquí la pelota, pues que volvamos a la pantalla inicial, ¿vale? Vamos a ir a la pantalla inicial. Simplemente es, si tocamos la pelota, volvemos a la pantalla inicial, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que todo el proceso funciona bien. Esto funciona todo bien. Aquí, vale. Hemos perdido la partida y si apretamos aquí, volvemos a jugar otra vez. Está todo ya sincronizado, ¿vale? Pues ha quedado bastante bien. Vamos a darle caña. A ver lo que dura, venga. Claro, aquí la lástima es que no podemos aumentar la de velocidad. ¿Vale? Entonces, perder. No creo que es. Es complicado perder, ¿vale? Porque como no va aumentando la velocidad, tienes que despistarte. O hacer esto. Si haces esto más angosto, entonces sí que es. Aumenta. Voy a fallar a propósito. Vale. Mr. Coin, volvemos a empezar. Perfecto. Ya está. Ahí está. Bueno, os hago un vistazo rápido de explicación de todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Este es el código de la pelota, que lo que le hemos dicho es que al principio de la partida envía un mensaje, ¿vale? Y este mensaje sirve para activar el movimiento de la pelota. El movimiento de izquierda a derecha y el movimiento giratorio, ¿vale? Que va así y en la izquierda a derecha. ¿Vale? También hemos dicho que cuando toquemos la flecha, enviemos un mensaje, ¿vale? Un mensaje no el rojo, sino otro, naranja. Este mensaje naranja lo que hace es recibir la pelota. Y la pelota lo que tiene que hacer es pararse. Vamos a comprobarlo. Pararse. Parar el movimiento que está haciendo. ¿Veis? Para el movimiento que está haciendo y luego baja 12 pasos, ¿vale? Que es aquí, la superficie. Y luego inmediatamente vuelve a la posición de inicio. La posición de inicio es esta, ¿vale? Entonces está en bucle todo el rato así. Y luego a las paredes, lo último que hemos hecho ha sido decirles que si tocan algún objeto, en este caso, ese objeto es la pelota, entonces lo que tienen que hacer es ir a la pantalla final, ¿vale? Y en la pantalla final lo que hacemos es, si tocas esto, pues entonces vuelves, ¿vale? Lo cómodo sería tener esto aquí en una esquinita y quedaría todavía mucho mejor. Pero el problema es que no podemos hacer eso, ¿vale? No podemos hacer eso porque le hemos dicho a este personaje que si toca, alguien lo toca, vaya a la pantalla final. Y esto es otro personaje. Entonces, siempre que lo toca, se va para allá, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que colocarlo aquí. Muy bien, pues ya está. Hemos adaptado el juego. Es un juego que a mí me gusta bastante, porque es en Scratch 3.0. Hablo. Es sencillo y aprendes bastantes cosas. Y es divertido porque te picas, ¿no? A ver quién consigue hacer más puntos. Y las diferencias con Scratch 3.0 y Scratch Junior, como veis, pues son bastante notables, ¿no? Aquí tenemos. Este es mucho más completo. Mucho, mucho más completo. Tienes las variables de los puntos, vas aumentando la velocidad. Es mejor, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Dos puntos hechos solo. Qué malo.
Vale, pues esta es la comparativa de este juego en las dos plataformas. Podéis hacerlo en casa porque son sencillos y comprobar, ¿no? Que la capacidad que tienes las 3.0 para hacer muchas más cosas, evidentemente. Pero Sky Junior está muy bien para niños y niñas más pequeños porque sí que aprenden, si os fijáis. Pues no es fácil hacer esto, ¿no? Ahí, según qué edades, a lo mejor con 5 años no van a enterarse muy bien de lo que son los mensajes y cómo reaccionan, pero ya con 7 años, 6 años, algunos 7 años, sí, pueden aprender bastante. Y nada, justo una horita, un poquito menos. Mañana va a estar. No sé lo que vamos a hacer, de verdad. No me lo han dicho todavía. Pero sí que sé que estará Tomás. Es posible que haga algún proyecto chulo de Scratch, ¿vale? Yo me despido aquí y mañana haremos Scratch seguramente y el viernes volveremos con diseño 3D con Onshape. Y sábado, domingo, algún día de estos se caerá Minecraft, fijo. Vamos a abrir la academia dentro de poco. El 8 de junio en principio, si no el 8 de junio, sobre el 20, el 20 creo que era 20, cuando terminan los cursos escolares, básicamente el curso escolar. Eso ha sido todo y espero veros a todos pronto. Y nada, nos vemos en la academia o nos vemos en las extraescolares o en los colegios. Chao, chao, hasta luego.